vamos a germinar una semilla de aguacate. Para eso vamos a necesitar un aguacate, un cuchillo con que pelarlo, agua, un vaso y tres palillos y un pedacito de papel de rollo y una servilleta. Bueno, para empezar vamos a partir el aguacate con cuidado para no dañar la semilla, aunque de todos modos germina, pero para hacerle el menos daño posible. Como vemos, aquí está, se ve que es una semilla excelente, está buena. Bueno, ahora la servilleta es para esto. Tenemos que limpiar el aguacate bien, que no le quede nada de grumos. Ahora sí, ahora bien, vamos a hacer, lo que vamos a hacer es que vamos a quitarle la cáscara al aguacate. Esto va a ser con el fin de que germine más rápido la semilla, porque si dejamos la cáscara, la semilla batalla más para germinar, para que adentro la semilla absorbe el agua y estimule el corazón de la semilla a brotar la planta. Entonces lo que vamos a hacer es quitarle la cáscara, y se puede hacer con un palillo de dientes. Entonces vamos a quitar, no es tan difícil. Lo puedes hacer con una navajita, pero con un palillo de dientes también se puede. Como ves, no es tan difícil. Y el beneficio que tiene quitarle la cáscara es de que va a germinar más rápido. En muchos videos de YouTube yo he visto que muchos ponen video en cuanto a la germinación de las semillas de aguacate, y entonces dicen que les tardan hasta 6 meses, algunos hasta un año. Pero con este método de quitarle la cáscara, a mí hasta lo que es en menos de un mes, en 3 semanas, la semilla se ha abierto. La semilla se ha abierto. Y entonces, la semilla se ha abierto y entonces lanza una pequeña raicita por aquí, por la cola del aguacate. Esta es la punta, que es la que va a ir para arriba. Y bueno, muchos quizás no crean que sí, que germina muy rápido. Pero vamos a seguir el proceso, para que ustedes aprendan el método más fácil, más rápido de que la semilla germine. Y para que vean, nomás miren la cámara para allá y van a ver el montón de árboles de aguacate que tengo. Bueno, entonces ya una vez que ya le quitamos la cáscara, lo que vamos a hacer es que le vamos a poner 3 palillos. Noten, los palillos los vamos a poner sesgados, es decir, inclinados, para que tenemos que cubrir la semilla de agua al principio, la primera vez que le llenemos de agua, que cubra toda la semilla. De esta manera se va a ser más rápido que germine. Aparte, la semilla va a estar absorbiendo el agua. Ya después que haya acabado eso, ya de posteriormente nomás vamos a dejar que el agua llegue a la mitad, y eso va a hacer que se abra la semilla más rápido. Bueno, vamos a proceder a hacerlo. Es aquí un poquito más arriba de la mitad, sesgado. 1. Pero tiene que estar mojado, húmedo. No, solita, así está, mira. Todo lo hemos hecho como es, ellos lo están viendo, y entonces, mira cómo es. Vamos a ver. Tiene que estar húmedo para que la cáscara se desprenda. No, ¿viste que lo saqué del ese? Mira, entonces mira cómo está la semilla. Mira cómo está la semilla. Lo vamos a poner en este vaso. Si te das cuenta, queda hasta mero abajo del vaso.
Esto nos indica que el vaso está demasiado grande. Entonces lo que vamos a hacer va a ser esto. Vamos a cambiarlo a este otro vaso más pequeño, porque la semilla no es tan grande. Si es que la vamos a poner en este más pequeño, donde queda perfectamente. Y ahora lo vamos a llenar de agua hasta el tope, que la cubra toda. Posteriormente la semilla va a ir consumiéndose el agua, y entonces cuando llegue hasta abajo, solita la semilla ya va a tener una quebradura o se va a abrir. De ahí nosotros nomás lo vamos a estar llenando nuevamente hasta la mitad de la semilla. Ya no la vamos a cubrir toda, porque le sería dañina. Entonces vamos a dejarle así, vamos a dejarla germinar y vamos a volver ya cuando ya esté germinada la semilla. ¿Le pones agua todos los días? No, por eso ahorita expliqué que era hasta la mitad ya después. De aquí la vamos a dejar hasta que el agua se haya consumido hasta la parte de la colita, y entonces ya de ahí la vamos a estar rellenando nomás hasta la mitad de la semilla. Bueno, aquí le dejamos el video, y si quieres ver el proceso de este arbolito, de cuando empiece a brotar, busca entre mis videos o suscríbete, y entonces para que lo puedas ver hasta llegar hasta un arbolito. Vamos a llevar el proceso. Nos vemos. Bueno, como vemos, ya tenemos aquí la semilla de aguacate, y la vemos que ya le salió la pequeña raíz. Ya se partió y le salió la pequeña raíz. ¿Qué vamos a hacer ahora entonces? Muchos esperan, lo esperan así hasta que le salga la matita, la plantita, la plántula empiece a crecer, y en eso tarda mucho tiempo. Aproximadamente para que saliera la raíz esta, se partiera y saliera la raíz como está, casi se ha cumplido un mes, casi. Faltan escasos días. Y entonces aquí, en esta etapa, lo que vamos a hacer es que la vamos a plantar. ¿Para qué? Para que sea más rápido. De tal forma que en un mes la planta esté en un tamaño por aquí así. Al término de 2 meses la planta va a estar así. En 3 meses la vamos a ver como un árbol. Bueno, como un arbolito. Vamos a empezar. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, en un bote como este, que yo ya preparé, le hice muchos agujeros, vamos a echarle tierra. Tierra. Esta tierra que ven aquí, es tierra que yo preparo. Tiene humus de lombriz, tiene aserrín, hasta un hueso de pollo. Tiene aserrín, tiene gallinaza. Pero el hueso de pollo no debe de estar ahí. Y está muy bueno. Bueno, es que se fue entre las verduras que salen de eso, y aunque no debe de llevarlo, pero se fue ahí. Y aportó calcio, aunque no debería, porque se crean gusanos luego. Bueno, vamos entonces a llenar la cubetita de tierra. Y pues vamos a echar el hueso hasta el último, para aprovecharlo. Entonces, lo vamos a llenar hasta el tope. Y sigan el proceso del arbolito, para que puedan ver ustedes qué rápido crece un árbol de aguacate así. Se desarrolla rápido. No debemos esperar en el vaso hasta que salga la plántula ni nada, porque va a tardar muchísimo. Ahí sí. Pero así se va a ir rápido. Entonces ya una vez que está aquí, apretamos poquito, no mucho, para que la raíz le sea fácil desarrollarse abajo. Lo que vamos a hacer ahora
con unas tijeras vamos a cortarle los palillos. Y entonces hacemos un pequeño agujero en medio y entonces lo sembramos. También no vamos a dejar que la semilla quede completamente ahogada, tapada por la tierra. Tiene que quedar así al principio. Y vamos a meter los dedos porque no le tiene que dar aire a las raíces. Tiene que entrar bien la tierra. Y entonces, ahí, como vemos, ahí quedó. Vamos a echarle poquita más tierra para que se tape lo que quedó ahí. Y entonces, vamos a echarle a las orillas porque cuando le echemos el agua, se va a asentar la tierra. Esta tierra es muy buena porque mantiene la humedad. Bueno, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a regar. Vamos a regar. Y una pequeña lombriz. Porque como le digo, es humo. La tierra también tiene humus de lombriz. Vamos a dejarla aquí para que haga su proceso también ahí. Entonces vamos a echar agua. Y voy a traer. Bueno, por lo mientras aquí la grabadora, la que está grabando el video, les va a mostrar algunos de los arbolitos que ya tengo germinados acá. Y por favor, dales la descripción. Ese es un aguacate criollo, el más grande. El más grande es aguacate criollo. Hay de la variedad Hass. Aquí tenemos una plantita de guanábana que después también veremos cómo se germina y cómo se planta. Tenemos un nanchi. Tenemos un papayo. Pero bueno, vamos a volver ahora al regado. Va a ser abundante la primera vez, de tal forma que quede bien regado. Así, bien regado. Ahí. La cubetita esta nomás la puse para que no se tire el agua abajo. Pero al piso, pues. Ahí. Pero ahí está. Listo, con eso es suficiente. Vamos a enterrar a la pobre lombricita. Listo. Y ahí está. Entonces lo vamos a dejar ahí. Cuando haya brotado la semilla y que ya tenga un tamaño considerable, vamos a volver a grabar para que ustedes sigan viendo el proceso de cuánto tarda. Ahorita casi la semilla tiene un mes y solamente la raíz le ha salido. Vamos a ver cuánto tarda ahora en salir la plántula y hasta qué punto. Bueno, nos vemos en el próximo video. Lo siguen. Amigos, aquí estamos con la conclusión de este video. Ya vamos a ver cómo se completa el proceso de este arbolito, de esta semilla que llegó a ser ya un arbolito. La semilla tiene, el proceso ya tiene 2 meses y medio y vamos a ver hasta dónde ha llegado el arbolito ya de aguacate. Ahorita lo tengo aquí afuera, lo saqué para grabarlo. No debe estar aquí porque no le debe pegar el aire, pero aquí está. Mire qué bonito y grande está el aguacate.
Todo se ha logrado perfectamente. Qué hermoso está, miren. Bueno, aquí vamos a seguir entonces. Esta es la conclusión del video. También quiero mostrarles, vamos a aprender muchas cosas. Por ejemplo, aquí tengo composteras donde hago tanto composta como el humus de lombriz, que lo tengo en esta caja. Aquí tengo aserrín, tengo gallinaza en estos baldes que se está fermentando. Luego vamos a ver cómo se hace ese proceso. Y aquí tengo excremento de caballo, de vaca, estiércol, así como de paloma. Vamos a ver, es un potente abono, y vamos a ver también el proceso después. Bueno, con esto me despido, nos vemos. Ya ven que es facilísimo obtener un arbolito. Quizás después hagamos un video de cómo lo podremos sembrar. Les voy a mostrar un arbolito que ya tengo sembrado aquí afuera en Tijuana. En Tijuana el árbol de aguacate regularmente no se da, pero con este proceso hasta los aclimatamos a esto. Miren donde, mire cómo está este arbolito ya. Tiene aproximadamente 4 meses y mire cómo está el arbolito. Tiene 4 meses el arbolito, desde la germinación de la semilla hasta cuando lo planté, que fue casi, lo planté como está el arbolito que hicimos hace ratito, que ya lo debería de plantar, y se empiezan a dar bonito. Claro está, le eché humus de lombriz, preparé la tierra, hice un hoyo hondo y le puse tierra apropiada para que se desarrolle como se está desarrollando el arbolito. Y bueno, amigos, con el tiempo vamos a estar cosechando nuestros propios aguacates. Miren, aquí tenemos varios aguacates en un mismo brazo. Bueno, nos despedimos y sigan mis videos. Hasta pronto, le das like o me gusta si te gustó y deja tu comentario. Hasta luego, amigos.